estamos con más del programa de la revista Paparazzi aquí en Dos Molinos del Centro Comercial La Estación. En mis manos tengo la última edición de la revista Paparazzi, donde podrás encontrar toda la información de la farándula de la ciudad de Ibagué. Y hablando de chismecitos y de muchos cuentos, yo los dejo con mi compañero Iván Gámez con los chismes de la semana, porque Paparazzi lo sabe todo. Hola, yo también estoy desde Dos Molinos, aquí en la estación Centro Comercial, el mejor café de la ciudad de Ibagué, y estoy dispuesto a contarle todos los chismes de la semana, porque recuerden que Paparazzi lo sabe todo y ustedes no me pueden dar papaya porque yo lo sé todo. He visto divina a la modelo de la ciudad de Ibagué, Mercy Collazos, en compañía de quien se supone que es el nuevo novio. Dicen que él es del departamento de Antioquia y han volado lo que es Guatapé allí en esta parte del territorio antioqueño. El que está en España, exactamente en Madrid, es César Edwin Martínez, el doctor de la unidad médico-quirúrgica de la calle 42. Está preparándose, al parecer, para completar su formación como cirujano plástico. Y ya está la imagen oficial del 45º Festival Folclórico Colombiano para el año 2017. Miren la imagen y juzguen ustedes. Y se graduó Rubén Darío Correa, él es el director de las noticias populares de La Cariñosa en RCN Radio, en compañía de su esposa Liliana Trujillo. Son especialistas en derechos humanos y competencias ciudadanas para el posconflicto en La Paz. Hablamos de paz y ellos están de moda. Y nuestro amigo y colega Daniel Giraldo, más conocido como Conejo Peleador, el jefe de prensa de Ibagué Ciudad Rock y el encargado del portal eltortugazo.com, se va de la ciudad de Ibagué, se radicará en la capital del país porque consiguió empleo en una agencia de comunicaciones. Oye, qué rico es ver a los periodistas triunfar. Liliana Costa, quien es la jefe de prensa de la alcaldía de Anzoátegui, fue la encargada de la ceremonia de la elección y coronación del reinado nacional del turismo en la ciudad de Girardot. Y el empresario tolimense Alexander Laiseca está feliz. Él, además de ser empresario, es actor y se está preparando para una novela que será transmitida por Univisión. Él interpretará a Raúl Prado. Y Tatán Serrano, el encargado de embellecer siempre a las presentadoras del programa de la revista Paparazzi Colombia, estará durante 16 días en el continente europeo, exactamente en Roma, en Italia, para profesionalizar todos sus tips de belleza aquí en la ciudad de Ibagué. Oye, y se cumplió la fiesta del momento, la fiesta del año, diría yo, en la ciudad de Ibagué, exactamente el matrimonio de Giovanna Herrera y de Juan Mancera. La sorpresa allí en el Club Campestre de Ibagué fue Silvestre Dangón, que cantó para todos sus invitados. La periodista de la ciudad de Ibagué, quien trabajó en El Nuevo Día y se fue de la ciudad, Claudia Restrepo, está ahora trabajando en el periódico Llano 7 Días. Para ella, felicitaciones. Y hay un paparacito que queremos muchísimo en la ciudad de Ibagué, que además hizo parte del programa de la revista Paparazzi Colombia, es John Álvarez. Sigue y sigue tomándose fotos con famosos. En esa oportunidad se tomó la fotografía con Caterine Ibargüen, esta campeona mundial de salto triple. Y hablando de reina, les cuento que ya se eligió la nueva reina del Club Campestre de Ibagué. Ella se llama María Aldana Correa. Y recuerden que ya está la última edición de la revista Paparazzi Colombia, la edición número 70, y aquí pueden encontrar en portada a la hermosa señorita Tolima del concurso nacional de belleza Karen Juliet Murillo Gómez, quien tiene 5 meses más para prepararse en este certamen de belleza más importante del país. Si usted quiere saber todos los chismes de la ciudad de Ibagué y del departamento del Tolima, tiene que comprar la última edición de la revista Paparazzi Colombia para que se enteren de todo lo que pasa en el departamento del Tolima y sus alrededores. Adquiérala en cualquier punto de venta aquí en la ciudad de Ibagué, en cualquier kiosco del centro del país. Y recuerde que si usted tiene un chisme por contarnos, escríbanos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Revista Paparazzi Colombia, en Twitter e Instagram como @paparazzicolom con M al final. Yo soy Iván Gámez y para mí es un placer contarle todos los chismes de la farándula tolimense. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Recuerden que Paparazzi lo sabe todo.